Yo me llamo Margarita Posada y sufro de depresión, razón por la cual puedo traer a mi perro a la oficina. El psiquiatra determinó que él es mi apoyo emocional y la verdad es que me siento muy contenta de estar acompañada de él. Llega todas las tardes, como más o menos por esta hora. ¡Venga! ¡Hola, primo! Primo llega a comer, llega cansado porque ha estado corriendo como de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el colegio. Por su raza tampoco es un perro muy activo, los gran daneses son los gigantes amigables. Yo escogí como apoyo emocional a un gran danés porque no quería que fuera un perro que requiriera de actividad extrema, ya que yo tampoco soy tan activa. Normalmente el perro se acuesta y se queda ahí tranquilo hasta que sea la hora de salir. Yo me quedo trabajando. Sí, son como 5 minutos de emoción en las que revoluciona la oficina o cuando yo me voy a una reunión, pues por supuesto que él va y tiene que echarse al lado mío, porque pues de eso se trata, ser un apoyo emocional, de estar todo el tiempo en compañía de él. El psiquiatra recomendó o me lo propuso cuando le dije que iba a volver a un trabajo de oficina porque yo he hecho mucho freelance. Durante unos 6 meses yo soy escritora y estuve en la finca viviendo con él. Y ahí fue en donde realmente nos convertimos pues en una dupla, como dirían en el mundo de la publicidad, inseparable. Cuando yo volví otra vez a la ciudad, pensó que yo creo que tanto para la adaptación de él como para la adaptación de este pechito, funcionaba muy bien que el perro viniera a la oficina. ¿Sentado? Yo no quise imponerlo, solamente lo propuse. Dieron un permiso, sin embargo, el edificio me hizo firmar un compromiso, tanto el edificio pues como la empresa, diciendo que me comprometía a que estuviera todo limpio, a que no fuera a ciertas zonas, a que el perro estuviera todo el tiempo en control mío, cerca de mí, que nunca estuviera solo, pues que no sea un perro agresivo, eso es clave, obviamente. Me parece delicioso que cuando uno está estresado puede ir a consentir a Primo y se relaja un montón. Primo me parece un animal súper grande, lindo y especial. Al principio me dio envidia ver llegar a un perro a la oficina porque no me dejaron traer el mío, pero después me di cuenta que Primo pasó a ser parte como de mis pausas activas. Siempre después de que saluda a su mamá, viene y me saluda a mí. Me encanta compartir tiempo con Primo. Yo me imaginé que al comienzo iba a tener problemas, pero después ya me di cuenta que el perrito era educado. Sea más tranquilo que la mamá. Yo creo que lo que determina que una mascota sea apoyo emocional no es lo mucho que uno lo quiera, porque yo creo que las mascotas son apoyo emocional para cualquier persona, sino más bien la condición que tiene la persona o el paciente por la cual el psiquiatra le permite este tipo de interacción todo el tiempo, incluso en la oficina. Es un perro muy noble, muy juicioso, muy querido.